A continuación vamos a hablar de temas de Estado con una voz autorizada, el ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, usted ha sido catalogado como una voz disidente de cara al gobierno, pero en ese mismo tramo, usted también como que ha dejado ver sus apetencias presidenciales de cara al año 2024. Se me ocurre preguntarle si no siente usted que fue un poco prematuro, no tanto la crítica, sino hablar del tema. Es decir, digamos, sus ansias, anhelos de ser candidato y, ¿por qué no?, presidente. Yo nunca he dicho que tenemos ya una candidatura instalada, un proyecto político desarrollado. Lo que hemos dicho es que estamos dándole el mayor calor a la corriente alternativa democrática, porque en todos los partidos hay corrientes, así como hay simpatías hacia un determinado dirigente o un determinado líder, y nosotros no venimos de ahora. Todos sabemos que en el año 2000, en el 1999, nosotros alcanzamos a tener el 80% de favorabilidad dentro de los votantes después que surgió aquel episodio del entrentó ahí frente a la Liga, que fuimos presidente del Senado y obtuvimos, según Gallup, el 67% de aprobación. Y usted sabe que los parlamentos difícilmente pasan de un 30 a 35% de aprobación en la población, que ganamos la presidencia del PRD con el 60%. Fuimos el único presidente que tuvo el PRD por votos secretos, directos y universales, porque Juan Bosch y Peña nunca fueron electos porque eran los líderes, y los otros fueron presidente por decisiones, por acuerdo, por arreglo. De manera que nosotros, lo de la presidencia, eso. Ahora quiero referirme a lo de la disidencia. Nosotros no somos disidentes. Nosotros apoyamos al presidente Luis Abinader, apoyamos el gobierno, que es nuestro gobierno, y apoyamos a nuestro partido. Hay que recordar que fuimos, junto a Hugo Tolentino, los proponentes del PRM, los proponentes, es decir, los ideólogos del PRM. Él tuvo también Hipólito Mejía, imagino. No, señor. Él fue de los que no creyó, ni Luis creyó, no. Una cosa es ser fundador. Yo estoy hablando de los proponentes. Siempre, tome siempre la palabra. Yo no he dicho fundador, se lo dijo usted. Usted dice, usted fue. Yo dije proponentes. Proponente. Estábamos enfrentados a Miguel Vargas Maldonado, que se había firmado el pacto de las corbatas azules con Leonel Fernández sin ninguna aprobación del partido. Y entonces, tomamos la vía jurídica, fuimos al Tribunal Superior Electoral tratando de reconocer que Miguel Vargas había hecho todo eso al margen de la institucionalidad. Pero ¿qué pasa? Que ese pacto había sido para repartirse las altas cortes. Y en esa tesitura nos habían cantado 36 sentencias porque el mismo Tribunal Superior Electoral estaba integrado por gente de Leonel y gente de Miguel. Entonces, yo reflexionamos y dijimos, no vamos a cambiar esta actitud de este tribunal. Y si vamos a la Junta, va a ser lo mismo. Y si vamos al Tribunal Superior, al Tribunal Constitucional, lo mismo. Entonces, mejor formemos un nuevo partido, porque mientras el Miguel Vargas esté vendido como está a Leonel y al PLD y al gobierno del PLD, no vamos a tener ganancia de causa, porque aquí no se está aplicando el derecho de su relato. Entonces, por eso,
Nosotros, yo fui donde Hugo Tolentino y le dije, tenemos que fundar un nuevo partido. Y él me creyó. Me dijo, sí, pero hazlo tú. Ya yo tengo 83 años y estoy enfermo. Entonces, por eso hicimos una rueda de prensa planteando que había que crear un nuevo partido. ¿Cómo lo tomó Hipólito? Llegué a la reunión, cuando llegué a la reunión, una reunión que teníamos al día siguiente, todos estos altos dirigentes me quisieron tragar. ¿Y cómo usted hace? Incluyendo Hipólito. Claro, incluyendo Hipólito, el propio Luis, todo el que era presidente entonces, Andrés Bautista, Chu, todos, pero cuando le digo todo es todo. ¿Y cómo es posible que en medio de esta situación alguien como nosotros planteemos la creación de un nuevo partido? Entonces yo me sonreí y les dije, ¿ustedes tienen otra salida ante esta compra de Leonel a Miguel, ante estas 36 sentencias? Si me dicen que tienen salida, yo retiro y hago otra rueda de prensa. Y me contradigo, me retracto. ¿Cómo terminan ellos entonces subiendo al bote? Bueno, un mes y medio, dos meses después, se dieron cuenta como nosotros habíamos percibido y fueron acercándose. Entonces planteamos, vamos a empezar a recorrer el país, redactar los nuevos documentos del nuevo partido. Y entonces nos dimos cuenta que era mejor tomar. El compañero Luis dijo, pero nosotros tenemos un partido que es Alianza Social Dominicana y está reconocido, y solo tenemos que cambiarle la sigla y reestructurarlo. ¿Cómo tomó Rafael Abinader padre ese puntito, esa iniciativa de su hijo? No sé entre ellos cómo porque lo manejaron, con eso. Pero él también lo apoyó. Finalmente. Sí. Ingeniero, en su relato me quedó, digamos, el tema del entren todos. Me quedó la impresión de que usted entiende que le benefició políticamente. Oh, pero claro, aquí no se ha hecho otro acto de responsabilidad y todas las encuestas lo dicen. ¿Responsabilidad o rebeldía? Política, no, responsabilidad. Es que tal vez tú por joven no sabes. Yo lo qué sé, fue lo que hizo Leonel. Leonel bueno, asaltó la memoria. Primero. Compraron a Rafael Peguero Méndez, teniendo el PRD casi 90 diputados, compraron unos 17 o 16 a puro billete y luego salieron a justificarlo. Entonces querían asaltar la Liga Municipal Dominicana con Amable Aristi. Entonces habían acordonado, militarizado. Amigo suyo, Amable. A militarizado. La Liga Municipal Dominicana, y entonces no dejaban entrar a nadie, y nosotros dijimos, somos el primer poder del Estado. Yo no fui solo, fueron 16 senadores conmigo, éramos 17 senadores, fue una expresión del Senado, lo único que como éramos el presidente, nos tocó tomar las acciones, como es natural. Y entonces lo del entren todo ocurrió porque nos habíamos reunido previamente en nuestra oficina, que no pudimos reunirnos en la oficina del Congreso porque Leonel había dado orden de que ocuparan el Congreso. ¿Usted se está dando cuenta el acto tan peligroso, la situación tan peligrosa que estaba el país? Entonces nos reunimos en nuestra oficina privada. Y dijimos, no vamos a llevar armas, vamos a llevar solo la Constitución, pero vamos a defender los espacios democráticos que el PRD ganó libremente. Y entonces, eso fue al pueblo ver, entre otras cosas, la gallardía, la conciencia democrática de nosotros, fue que favoreció al PRD de una manera tan aplastante. Ahora, hay algunas personas, uno siempre tiene gente alejada o contraria, y hay otras personas que tienen se quieren dar más puro que todo el mundo, porque ¿quién no ha dicho un coro en este país? Lo vivimos diciendo todos los días.
el carajo, hasta más el de ahí, coño, hasta más de ahí, lo dice felador de mala manera, los sacerdotes también. Lo dice todo el mundo. Entonces se fue. Esa es una de las frases que cuando se escriba la democracia dominicana y le entre en toque, más significa en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque un gobierno que lo quería todo, porque no tenía el favor popular, el PLD no lo tenía, y por eso en el 2020, un año después de ese hecho, pierde las elecciones sacando 24 puntos. Porque en el año 2000, el PRD en primera vuelta casi saca el 50%, que mire, eso es demasiado. Lo sacamos con el compañero Hipólito Mejía, 49.68, algo así. Y el PLD sacó 24% y el Partido Reformista sacó como 25%. O sea, es la verdad. Entonces, esa frase es una frase que el pueblo todavía se entusiasma y la aplaude y nos da un apoyo, pero muy sólido. Leonel Fernández está catalogado históricamente como uno de los presidentes más cultos, preparados, intelectuales. Usted es una persona que nosotros hemos catalogado de erudito. Imagine usted que, caramba, llegue a ser presidente. Estaríamos hablando de que entonces se daría una situación en la cual Leonel Fernández quedaría desplazado en ese sitial intelectual. Las comparaciones son inevitables. Yo no sé, oye, yo no sé, pero tal vez usted no está muy consciente qué ha pasado con el concepto de ser intelectual. Interesante. Hasta hace 30 años. Actualíceme. Hasta hace 30 años o 25 años. ¿De qué sabía un intelectual? ¿Qué cosa hacía que usted fuera un intelectual? Bueno, saber mucho de historia, de poesía. Don Juan era un eximio intelectual, mucho de cuentos, mucho de biografía de hombres grandes y de sociología, pero casi no sabían o rehuían saber de lo que en realidad sirviera para producir. Eran intelectuales contemplativos, pero el mundo se fue llenando de seres humanos. Y ya de 25 años para acá tenemos más de 7 mil millones de personas. Ya era imposible ser intelectual desde una butaca de contemplador, mirando la vida, sabiendo mucho de esas cosas, sin saber ni producir electricidad, ni producir agricultura, lejos de la tecnología. Lejos de la tecnología. Hoy es inconcebible, ya los intelectuales contemplativos no tienen mucha relevancia. Porque sería un crimen saber mucho de lo que no sirva para producir en un tiempo donde la tierra del mismo tamaño, cada vez más contaminada, pero cada vez con más gente, y entonces una persona ocupándole el espacio a su pueblo, di que sabiendo mucho de lo que no sirva para producir. ¿Es Leonel un ser contemplativo? No, espérese, no, yo estoy dando mi respuesta. Y entonces, él es uno de esos intelectuales. Ya me ha respondido. Del tipo pasado. Nosotros somos de los intelectuales de estos tiempos. Y ahí me acaba de responder la otra pregunta, entonces. Sí, pero es lógico así. Pero eso no es bueno ni malo. Cuando se describe la realidad, usted no está asumiendo posiciones subjetivas. Usted está expresando lo que existe. Bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ahí entraría un poco en contradicción no, con eso. No, porque ese principio no se refiere a eso. Pero el tiene que ver con el tema de... No, el principio de Heisenberg o el principio de la indeterminación o de la incertidumbre en de física Heisenberg. Cuántica. En física cuántica lo que dice es que la luz es corpúsculo y onda, el sistema de la dualidad de la luz y de toda la energía. Entonces, por tanto, yo como ser macro, yo no puedo traspasar esa pared. Pero
los átomos de que yo estoy compuesto, los fotones energéticos de la energía mía, sí pueden traspasar esa pared. Por eso hay esa gran diferencia entre lo que es la física de las micropartículas, que es la física cuántica, y la física de las macropartículas. Y ahí viene el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Pero ese ejercicio que usted acaba de hacer, ¿no podría ser visto como un ejercicio contemplativo? No, porque la física cuántica está tan... Es más, la física cuántica está cambiando el mundo. Entonces, nada más práctico que eso, ni más útil. La resonancia magnética, a lo mejor usted no estaba enterado, solo surgió gracias a la física cuántica. Pero también los microscopios electrónicos ultrapoderosos solo han podido fabricarse aplicando los principios de la física cuántica. Pero también los supertelescopios que superan al Hubble, que van a poder ver 1,000,000 de veces imágenes más magnificadas, se basan también en la física cuántica. No es una teoría. Y ahora la física cuántica viene con los computadores u ordenadores cuánticos que van a sustituir los digitales, y habrá el gran salto cuántico, que es lo que llamamos la G6. ¿Usted conoce algún colega suyo político que pueda hablar de esos temas tan abiertamente? No, pero... Político no, actual. Yo lo que sé es que no es culpa mía. Es que nosotros nos hemos dedicado al conocimiento. No sé qué han hecho los otros. Politiquería. Bueno. Ingeniero, hay un aspecto muy idiosincrático en la cultura política dominicana. A un presidente en ejercicio que aspira a reelegirse, no se le hace oposición interna. ¿Quién ha dicho eso? Su cultura. Bueno, lo mismo aludió Leonel en el 2007 con Danilo. No, porque este país, perdón, oiga, ¿qué es lo que pasa? Este país, si usted toma su historia, desde 1844 al día de hoy, que habrán de haber pasado como 176 años, a los presidentes se le ha adulado, la gente se vuelve servil con los presidentes, la gente se vuelve, sí, señor, a todos los que piensan, dicen, y hasta usted lo ve cuando están hablando con un presidente, con una media sonrisa, solo pensando en decirle que sí a todo lo que dice. Pero eso era porque antes los presidentes y los líderes eran los únicos bien informados. Los pueblos antes tenían informaciones muy retrasadas, informaciones vencidas, informaciones que no tenía mucha utilidad. ¿Por qué? Porque no existía la internet, no existía la televisión universal, no existía la telefonía de inteligencia artificial como estos smartphones que tenemos hoy, estos teléfonos inteligentes. La inteligencia artificial no había ocurrido. Hoy ya tenemos, y se está anunciando, el momento de la singularidad. ¿Y qué es el momento de la singularidad que sí tenemos hoy? Bueno, el momento cuando los aditamentos y los equipos de inteligencia artificial igualen en eficiencia y rapidez al pensamiento humano. ¿Sabe qué? O lo superen, perdón, porque si dejo las ideas en el aire, no he dicho nada, ¿verdad? Entonces, hoy vivimos en un mundo totalmente distinto. Cuando Peña viajaba, asistiendo a los cónclaves, reuniones de la Internacional Socialista y de otros organismos, se reunía con los grandes líderes y los presidentes del mundo, no cabíamos ante el televisor ni ante la radio o en el lugar donde él hablara, ansioso de escucharlo para informarnos de qué pensaba Mitterrand, qué políticas iba a tomar el presidente Billy Brown, Mario Soares, Benito Croce, todas estas cosas
nos las tenían que decir, pero ya hoy, con la internet y tantas informaciones, los ciudadanos tienen tanta información o más que los propios líderes. Entonces eso hace que no haya que venerar a ningún presidente, no haya que adularlo. A los presidentes son hombres de carne y hueso, que hablan muchísimas cosas desatinadas, disparates, a veces mal informados, y toda esta cosa. Y entonces, si bien se les tiene que respetar, pero desde el principio, desde el primer día, desde el primer mes, desde el... ¿Por qué? Porque los fracasos de las políticas públicas son demasiado costosas para la nación. Fíjese, han vuelto los apagones. Ha sido desinformado el presidente. Oiga, han vuelto los apagones y muchos acusan como causa la falta de oportunidad y de conciencia de que había que hacer licitaciones sin perder tiempo para comprar el carbón. Entonces, estando las plantas en perfectas condiciones, una falla humana de conciencia, de inmadurez, de falta de experiencia. Mire dónde nos lleva. ¿Pero de quién la inmadurez y la falta de experiencia? Bueno, el que la cometió, porque yo no he venido aquí a estar diciendo fulano es culpable y este es culpable. Hay apagones o no hay apagones. Claro, te están volviendo como en su peor momento. Entonces, ¿qué costo tiene eso? Demasiado alto. Por tanto, ojalá uno, que el presidente no cometiera ni una pifia ni un error. Ojalá uno, que el equipo fuera eficiente. Pero entonces, el señalarle lo que se ha olvidado, el señalarle el maltrato a los que lucharon para llevarlo al poder, a maltrato, los compañeros, sí, claro. ¿Ha trascendido ese maltrato más allá de las bases? ¿Dirigentes, medios? Claro que sí, pero sí en... Y usted no oye la queja generalizada en este país sobre, incluso algunos funcionarios han llegado a intelectualizar, es que mucha gente no tiene un currículo adecuado, el que no tenga la preparación, el que no esto, cuando a la administración que había al llegar el presidente Abinader, de lo que se le acusaba junto a la cúpula, era de ser la más corrupta de América Latina, una de las más corruptas de América Latina y del mundo. Entonces, aunque usted sea eficiente, si usted es corrupto, conviene que administre el Estado. No, entonces, pero además, el mismo placer que sienta un funcionario ministro o el presidente en servir a su país desde un cargo, ese mismo deseo y placer quiere sentir quien trabajó para llevarlo a ellos a esa posición. En el 2024, si Luis Abinader finalmente decide reelegirse, aunque él ha dicho que falta un año y medio para que hable de eso, ¿cuál sería su postura? No, ¿cuál es la mía ahora? Yo estoy trabajando para ser presidente en el 24. Es decir, que usted no va a comer cuento con eso, si Luis se pone ahí, usted se lo va a llevar. Pero ese primero es un derecho ciudadano. Elegir y ser elegido. Suyo y de él. Claro. Nosotros ya lo habíamos intentado en otro momento, aunque por otras razones depusimos. Tenemos la preparación como el que más. Eso no está en duda. Tenemos también la verticalidad y la honestidad más transparente que usted se puede imaginar. Porque ahora, por ejemplo, usted ve que el pueblo le está pidiendo a los legisladores que no cojan exoneraciones, que eliminen eso. Bueno, nosotros fuimos desde 1990 hasta el 2006 senador y nunca cogimos una exoneración cuando de eso nadie lo criticaba por una decisión personal. Nosotros, además de eso, siempre el sueldo lo hemos donado a instituciones de, por ejemplo, una clínica quirúrgica que teníamos en Sabana Grande de Boyá, que hizo más de 6,000 cirugías gratis a las personas con problemas de malformación, a las madres, una serie de cuestiones que hicimos nosotros. Ahí están todos los salarios nuestros, que nunca hemos usado un vehículo público. Cuando llegamos a presidente del Senado, tenía el anterior senador presidente, tenía 7 vehículos. Nosotros lo asignamos a los senadores que tenían necesidad y yo seguí con mi propio vehículo, con el personal, que nunca hemos usado
una tarjeta de gastos de la institución donde estamos. Pero tampoco lo hicimos cuando fuimos ministro de Economía y Planificación con el presidente Jorge Blanco, que teníamos 28 años de edad. Hablando del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, usted nunca ha dicho, no que recuerde, cuál fue el susodicho cargo que en verdad le, digamos, usted consensuó con el presidente. No tengo que decirlo, por eso no lo he dicho. ¿Pero usted tiene conocimiento de exactamente por qué razón no se le dio ese cargo? Ni me interesa. Porque usted sabe que usted ha llevado una, no sé si decir lucha, o digamos un discurso crítico hacia el rol de los generadores. No, es que a lo mejor usted no sabe que cómo se fundó el PRM. Hoy, no, cuando eso lo sabe se usted. Iba a formar, yo le pedí a los, ahí cuadraron todo. A los altos compañeros, cuando se iba a formar, sí, pero para formar el partido, hagamos una reunión de compromiso. La pedí yo, la pedimos nosotros. Y el hoy presidente dijo, vamos a hacerla en la librería de mi casa. Y allí nos reunimos como 13 dirigentes. ¿Y qué dije yo ahí? Vamos a formar un partido para que luche por la transparencia y siempre apegado a la verdad. Porque cuando terminó el gobierno de don Antonio, fui yo el que tuve que crear programas de televisión para explicar qué hizo ese gobierno y desmentir muchos actos de corrupción. Es decir, me tuve que enfrentar y a ser yo el defensor de la moral del gobierno. Cuando terminó el de Salvador Jorge Blanco, que tuvo muchísimos funcionarios, ninguno se atrevió a ir al juicio cuando lo juzgaban, que luego Balaguer, a Peña Gómez, a Hugo Tolentino y a nosotros, a Esquea Guerrero y a Milton Ray, les dijo que él no tenía ningún motivo para acusar a un hombre honesto como Salvador Jorge Blanco, y que eso que le pasó se lo hicieron, él mencionó principalmente a Imber Barrera y otros, con otras personas que enseñó. Así mismo nos lo dijo. Entonces, sin embargo, yo tuve que salir a defender. Entonces yo dije, vamos a fundar este partido. Creo que vamos a llegar al poder pronto, porque el pueblo ya está expresando en las encuestas de manera consistente que quiere sacar del poder la corrupción y la impunidad. Y no podrá ser ninguno de los otros partidos, ni el propio PLD. Yo veo claro que el PRD va por el poder. No importa que yo ocupe cargo o lo ocupe, yo voy a seguir con la misma línea. Y voy a decir todo lo que esté mal y se lo voy a decir al pueblo. Porque aquí debemos tomar la experiencia de Europa y la experiencia de Estados Unidos, que son los ejemplos democráticos. Y es la de decirle al pueblo las cosas, porque yo no tengo que decir nada al oído que yo no pueda decir en público. Entonces de ahí es que nace. Mi posición no nace de nada, es que ya yo dije que iba a ser así. Y yo he sido siempre así. Yo tenía un programa que creé en 1987 llamado Soluciones. Y me pasé 24 años en ese programa explicando todo y diciendo todas las verdades. Y 2 años después lo suspendimos porque la última emisora, la vendieron de una manera misteriosa, que fue el Canal 7. Entonces me suspendieron el programa. Yo me tomé un receso porque tenía 24 años sin tomar vacaciones. Y luego fui llamado por el gran amigo Bienvenido Rodríguez. Y entonces Soluciones lo sustituimos por Los Sabios en la Z, que está desde abril del 2012, siempre con la misma línea. Entonces, ¿quién tiene que cuestionarse ni parecerle extraño que nosotros sigamos haciendo lo que dijimos que íbamos a seguir haciendo y lo que siempre hemos hecho? Pero usted tiene un gran obstáculo en esa carrera presidencial, porque usted ha sido crítico con el accionar de los generadores en el circuito eléctrico dominicano, y ese es un sector muy poderoso. Bueno, pero contrarios tiene uno siempre. Pero cuando el pueblo dice, este será,
Ese es. Viene el aumento. Con esos generadores, nosotros nunca hemos dicho que lo queremos destruir. No, es que le vamos a quitar todos los privilegios como a toda la oligarquía. Pero es que eso que usted acaba de decir es equivalente a la destrucción para ellos. Oiga. No, es que los pueblos cambian. El único que merece privilegios es el pueblo. Sobre todo la clase media baja y los trabajadores y los de pobreza extrema. Aquí es que se han invertido las cosas. Aquí los privilegios los tienen la cúpula y la oligarquía. Fíjese. ¿No se siente usted un ser privilegiado? No, porque yo todo me lo he ganado con mi trabajo. Vengo de la más extrema humildad. Nací deforme. Me han hecho como 35 cirugías, cosa que tal vez el pueblo no sabe. Nosotros nacimos parcialmente sin ese lado de la cara. Y unos predicadores que vinieron a esta república de Canadá, dos de ellos con su mal español metido en la loma del Mango El Limpio, en los Haitises, donde nacimos nosotros, un rancho de palo, vieron ese niño, tenía año y medio, me cuenta mi madre, en ahí fuera del rancho. Y entonces uno de ellos era médico. Volvió un mes después e hizo que me dieran. Me llevaron a Canadá y entonces me empezaron a hacer cirugía. Por eso yo los idiomas que aprendí a hablar fueron francés, inglés y después vine aquí. Italiano. Y otros idiomas. Entonces, esa es nuestra vida. Nos hemos escapado para vivir. Estamos vivos y todo lo que nosotros hemos logrado ha sido en base a un sacrificio constante de lo que nos sentimos orgullosos. Leonardo Faña y Kimberly, ¿merecen una segunda oportunidad en este gobierno? Claro que sí, porque a ellos no se les comprobó nada. Hubo un momento de exacerbación del prurito de honestidad. Y fíjese, si a mí me gusta la honestidad, que lo he vivido tanto que quisimos ser el ejemplo, igual que Peña, igual que Juan Bosch, y lo podemos demostrar que es así. Y entonces la gente exigió como sangre fría, sangre que se derramara, que querían ver si era verdad. Pero está acusada Kimberly. ¿Hay algún proceso en contra de ella? No, yo estoy en contra de la injusticia. Y por eso hemos dicho que si a Kimberly se le hizo eso, a Faña se le hizo eso, y a otro, también este de la lotería, ¿por qué si Lisandro Macarrulla es mencionado, no también se le da el mismo trato? Lo dijimos siempre, lo vamos a seguir diciendo. Ingeniero, gracias por su participación acá en Impolíticamente Correcto. Vamos a traerlo a Terradar 3.0, a hablar de inteligencia artificial, porque usted estuvo en el grupo de los primeros ingenieros en computación que se graduaron en el mundo. Claro, cuando empezaba, pura coincidencia, nosotros estudiábamos en Kansas University, la Universidad de Kansas, y entonces Kansas tiene en su recinto el Departamento de Geológico de Estados Unidos. Entonces, en los departamentos geológicos usan mucho las tecnologías geofísica, geoquímica, y utilizan mucho la resistividad inducida y modelos matemáticos para saber cómo se comportan las diferentes capas y costras de la Tierra, estratas, porque la investigación petrolera, que es tan costosa cuando se va a las perforaciones, se deben hacer una serie de estudios antes, donde las computadoras tienen un rol fundamental. Pero además que las computadoras que se crearon más para hacer más eficientes las torres de destilación o de fragmentación de los crudos petroleros, y entonces eran y son muy complejas de diseñar, mientras más alta, mientras más grande la capacidad de procesamiento de una refinería, más compleja es. Entonces había que resolver
problemas extremadamente complejos con ecuaciones de muchas variables y funciones. Entonces también fue en el campo de la ingeniería química que se inventaron los chips. Ahora de lo que se habla es de los bits, pero antes se hablaba mucho de chips. El concepto de computador ha cambiado mucho. Antes la gente no se graduaba como ahora de informática, y los que se gradúan de informática, si bien aprenden el lenguaje interno de las computadoras, que es el assembly language, y si bien aprenden superficialmente qué es el sistema binario, qué es el sistema de los impulsos eléctricos 0 o 1, 1, 0, qué es la base del sistema binario, en vez de conocer toda esta cosa, porque el genio de Just y de Bill Gates nos entregó... Sí, pero antes estaba Cloud, Elwood Shannon, por ejemplo, sí, con RapSeus, por ejemplo. Claro, claro, no. Antes lo que usábamos era Fortran 3, Fortran 4, COBOL, etcétera, etcétera. Pero uno era el programador y uno tenía que decirle, por eso habían los sistemas de teletipo, de tarjetas perforadas, de las cintas magnéticas, y luego vino el receptor, la pantalla de televisión unida a las computadoras. Bueno, todo eso dio origen al desarrollo en la Universidad de Kansas y en otras universidades también. Lo había hecho también en Alemania, porque todo este, la internet que vivimos hoy, a veces es bueno recordársela al pueblo cómo surgió. Para cerrar, que ya veo que vas a darle término a los compromisos que tenías en tiempo con nosotros. Y es lo siguiente, en 1957... los rusos sorprendieron al mundo y más a Estados Unidos cuando colocaron en órbita el Sputnik. Bueno, esto trajo que el presidente Eisenhower reuniera la Fundación Nacional de la Ciencia, las principales universidades, las principales corporaciones más avanzadas en lo que antes podía ser la informática, que era la IBM, la Texas Instruments, pero también Rand Corporation, McDonnell Douglas, todo esto. Y las grandes fuerzas de la Armada de Estados Unidos, el Army, Navy, los Marines, y todo esto, los reunió en una gran asamblea. Hay que hacer algo porque la Unión Soviética se nos ha ido adelante y va a penetrar más rápido el espacio y por lo tanto lo militar. Y entonces allí se creó el ARPA, que es el Advanced Research Program Agency, la Agencia de Programas de Investigación Avanzada. Pero 3 meses después le agregaron el NET, una red interna restringida de los principales ordenadores y computadoras de las universidades americanas, de las fuerzas armadas, de las grandes corporaciones, para colaborar todo con un cerebro más grande. Pero luego vino Tim Berners-Lee, el gran inglés, genial, que creó el protocolo de hipervínculos. Por eso cuando usted abre la computadora está la HTTPS, dos rayitas, dos puntos, etcétera, que quiere decir hyperbolic. El vínculo hiperbólico. Bueno, y allí fue que nació The World Wide Web y luego se comercializó como lo es hoy la internet. De ahí es que surgimos y hoy la internet tiene en redes, ¿verdad?, gran parte de los conocimientos de la humanidad. Se dice que pasa del 70%, que el comercio ya el 40-43% se hace o más vía internet. Y también los gobiernos tienen que tecnologizarse, no solo ahora digitalizarse, sino van a tener que cuantificarse, porque viene por ahí lo que va a dominar a todo el mundo y lo dominará para siempre, que es la mecánica cuántica, que es el más alto nivel de conocimiento de la física de las micropartículas que obedece al mundo. Y ojalá podamos también hablar de las tierras raras, de los 17 metales. Bueno, al más puro estilo, para culminar escuchándolo,
Se me ocurre, y esto no es algo al azar, uno no sabe así tanto del futuro como para decir que algo no va a pasar, pero si usted llegara a ser presidente de República Dominicana... No lo ponga en duda, afírmalo. Escuche. Intégrate a esto, que esto es el futuro. Estaríamos viendo lo más cercano a un Thomas Jefferson. Gracias por su participación. Muchas gracias. Encantado. Suerte. Anel.